¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a una nueva función de boxeo en directo desde Interlomas, en la zona conurbada de la Ciudad de México. Vamos con la presentación del primer combate de la función. Ahí está Aldo Mejía, que viste en color blanco. Directamente de Chimalhuacán. Recibamos un fuerte aplauso. Uriel Maravilla Reynoso. Así es que así le estamos dando la bienvenida con la presentación de este combate. A nombre de todo el equipo de producción, bienvenidos Axel Angle, Salvador González, para todos ustedes. ¿Cómo estás, Axel? Bienvenido a la función. ¿Qué tal, mi estimado Chavagol, amigos de TVC Deportes? Un placer acompañarlos. Aldo Esteban Mejía, que debutó apenas hace no mucho, el mes pasado, por ahí de junio, estaba debutando y lo hizo por la vía del knockout técnico. Entonces, viene contra un boxeador que, a caso contrario, ya tiene dos peleas en su haber. Y no ha ganado. Tiene números negativos al momento, así que ya veremos si Uriel Reynoso puede responder y ganar su primera pelea ya en el boxeo. De acuerdo, siempre hay una primera vez, así es que vamos a ver si se le da esta posibilidad a Uriel Reynoso. El Maravilla, así se hace llamar, es el hombre que viste en color negro. Al lado contrario, Aldo Mejía en color blanco, guantes rojos, es lo que ha elegido el día de hoy. Así es que pónganse cómodos, seguramente vamos a disfrutar de una extraordinaria función. Por lo pronto, como ya es una costumbre, pues el típico round de estudio, ninguno de los dos decía atacar. Así es que ahí estaba alargando la mano izquierda, bien ahí en la zona del estómago, quería sacarle el aire prácticamente el Maravilla Reynoso. Si ya te apodan el Maravilla, es porque traes condiciones, ¿no, mi querido? Debes de demostrar el porqué del apodo, el sacar la magia, las maravillas en el cuadrilátero. ¡Ole! Y aquí cuidado porque se están metiendo en problemas contra las cuerdas. El hombre de negro logra sacar ahí todavía las manitas para que no le detengan la pelea. No esté agachando a su rival. Primera recomendación de parte del tercero en la superficie. Pero se ve más hecho el hombre de blanco, Aldo Mejía, más boxeador, más técnico por el momento, mi tío Axel. Sí, con esa derecha ya le movió el terreno a Uriel Reynoso. A ver si no esta termina rápido, Chava. Es pelea pactada, 4 rounds en peso ligero. De acuerdo, pero ya lo pusieron en malas condiciones a Uriel Reynoso. Por lo pronto, ahí están soltando los volados. Le quiere arrancar la cabeza desde el primer round, pero también responde el hombre de negro con pues prácticamente golpes a los costados, volados, con poca técnica. Segunda recomendación de parte del tercero en la superficie. Cuidado con los cabezazos, con estar agachándose demasiado, porque podría ser una condicionante para lo que resta de esta pelea. Bien, se ha visto, sin lugar a dudas, Aldo Mejía dominando la pelea. Y ya lo decíamos, sin técnica, pero con mucho corazón, el hombre de negro está tratando de equilibrar las acciones. Les estamos dando la bienvenida a esta función que se genera en Interlomas, en el Estado de México. Y ahí están, frente a frente, tratando de fajarse, de meter un intercambio largo en este momento, cuando ya nada más nos quedan 45 segundos. Otra vez una combinación explosiva la que estaba metiendo por ahí el boxeador Aldo Mejía. Bien, metiendo los guantes. Ahora el Maravilla, que hasta el momento de Maravilla, pues la verdad es que no ha tenido mucho. Sin embargo, está poniéndole corazón para tratar de solventar este primer episodio, estos minutos. Parecía que no íbamos a llegar al final de este episodio por la gran calidad que tiene en este momento Aldo Mejía. Ya suena la cuenta de advertencia. Estamos con 8 segundos por delante. Ya ninguno de los dos quiso apretar. Así es que un round que seguramente le van a otorgar al hombre de blanco, Aldo Mejía. Este, cuando lo pone sobre la esquina, este derechazo al rostro le movió no nada más las ideas a Uriel. Todo. Le movió todo. El piso, las luces. Esta pelea, si continúa haciendo el segundo episodio, que lo decía Chava, el primero casi siempre es de estudio.
Pero acá en el primero, de inmediato Aldo Esteban Mejía se dio cuenta de que puede hacer daño y que puede finalizarla antes de los 4 rounds. Sí, de acuerdo. De estudio no tuvo nada, al menos para Aldo Mejía, que qué buena mano ahí metió en el rostro directamente a su rival. Con un poquito más de potencia, lo hubiera depositado en la lona y hubieran aplicado por ahí la cuenta de protección en contra de Uriel Reynoso, que ahora está en problemas, mi querido Axel, porque tiene que venir de atrás en este episodio. Así que vuelan los golpes. Aldo Mejía con pantaloncillo en color blanco, Uriel Reynoso en color negro. Ya Mejía le movió las ideas a Reynoso y va a buscar finalizar la contienda en este segundo episodio. El upper bien alcanza a conectarlo cuando se agacha Uriel Reynoso, y la combinación derecha-izquierda por parte de Aldo Mejía, que ya vio por dónde suelta el recto. El juego de piernas de Uriel Reynoso es bastante lento. Acá bien conecta el rostro de Aldo Mejía con ese zurdazo recto. Busca hacer la finta. La guardia bien arriba por parte de Aldo Mejía para evitar que entre cualquier golpe. El recto de izquierda tomando distancia y después el combo. ¡Ole, el upper! Al rostro. De abajo hacia arriba. Ese upper poderoso. Y después acá, cuidado. Cuidado, todo bien. Se estaba agachando demasiado Aldo Mejía. Tocó la lona con los guantes y por eso pausó el tercero en la superficie. La contienda. Reynoso toma distancia, va otra vez al ataque Mejía y ahí aprovecha con ese derechazo Uriel Reynoso, justo cuando se acercaba, y otra vez ahora con la zurda. Visita el rostro, y ese rostro de Uriel Reynoso ya conoce a la perfección tanto el guante izquierdo como el derecho por parte de Aldo Mejía, chava. Sí, le están haciendo mucho daño al maravilla Reynoso. En su afán por atacar, pues descuida la guardia. Está dejando libre su rostro para que se lo castiguen, ¿eh? Y otra vez las combinaciones, casi todas tienen por lo menos uno o dos golpes de Aldo Mejía sobre el rostro de Reynoso. La combinación de Reynoso, el upper ahora el volado por parte del pantaloncillo en color en negro. Se abrazan y solamente lo hace Mejía para poder salir dentro de las cuerdas. Al que quiere poner contra la esquina otra vez es Uriel Reynoso. Aldo Mejía toma distancia. Ya empieza a notarse también un poco de cansancio acá la combinación, y de nueva cuenta el derechazo por parte de Aldo Mejía. Cuando baja la guardia Reynoso es cuando entra ese guante color rojo. Y acá la combinación, se enredan, tiene que intervenir el tercero. Le pide otra vez que cuidado con la cabeza. Se agacha Aldo Mejía. De nueva cuenta se enredan. Le pone pausa a la contienda. Le quedan segundos solamente a este segundo episodio. Pelea pactada, 4 rounds. Toma distancia. El juego de piernas de Aldo Esteban Mejía, mucho mejor que el de Uriel Reynoso, chaval. Sí, de acuerdo. Ya lo comentábamos, se ve con una calidad superior como boxeador, aunque pues con esos volados, en uno de esos te conectan, ¿eh? Lo de Reynoso también, pues el prácticamente Ave María, a ver si llega, si conecta alguno y logra noquear. Y ahí otra vez cuando se acerca Uriel Reynoso, Mejía lo recibía con el guante de izquierda, de nueva cuenta. Otra vez el volado, otra vez a la mandíbula. Toma distancia, Reynoso para atrás contra las cuerdas. Va a ir Aldo Mejía, va a sonar la campana, va a finalizar el segundo asalto. Sigue la combinación exitosa, derecha-izquierda, finaliza el segundo round. Suena la campana. Uriel Reynoso por lo menos ya pudo conectar algo más que en el primer episodio. Sí, de tantos volados que tira con izquierda y derecha, pues en uno le atinó, hay que decirlo así. Porque en realidad no son bien dirigidos, aquí no contaba la caída. Solamente un resbalón y por ello no se aplicó la de protección para tratar de incorporar a Aldo Mejía. Aquí lo tenemos, esos volados. Después repitiendo con el upper, la mayoría son al aire. Pero mi querido Axel, también de tirar golpes y de fallarlos te cansas, ¿no? Sí, vaya que sí. Vaya que sí. Conectó algunos hacia el rostro de Aldo Esteban Mejía, Uriel Reynoso, pero pues tampoco veo ese segundo round tan inclinado para el de pantaloncillo negro. De acuerdo, así es que se está poniendo bastante bueno este combate. Parecía que sería liquidado antes de llegar a esta instancia el maravilla Reynoso. Sin embargo, está de pie y con el impulso del público trata de equilibrar las cosas. Mucho más tranquilo, más estratega en su boxeo Aldo Mejía. Ahí está cerrando bien la guardia para que los golpes de su rival vayan directamente a los guantes.
Ahí está el movimiento de cintura, se sigue agachando demasiado. El Maravilla Reynoso que se faja, que trata de hacer los amagues. Ninguno de los dos decide atacar en el arranque de este episodio. Alarga demasiado la mano izquierda y por ahí podría cometer el pecado Uriel Reynoso, que viene con el movimiento de cintura. Sin embargo, el ataque no es constante de ninguno de los dos pugilistas. Ahora, algo que se han olvidado totalmente es de los golpes a la zona hepática. Los ganchos no existen y esa es una de las claves, mi tío Axel, para llegar a la victoria. Tratar de meter ganchos con derecha o con izquierda al hígado, pues aquí no, ¿eh? Aquí van directamente a arrancarse la cabeza. Sí, Mejía está con esos golpes. Ya sintió el rostro de Reynoso y por eso Mejía ataca solamente arriba. De acuerdo, hay que apostar por algo más. Es uno de los golpes más letales. Ese gancho, como ahora lo intenta, alcanzó a bajar ahí el codo Uriel Reynoso y ya finalmente no le pudieron inyectar ese veneno letal para los boxeadores. Ya se nos ha ido la mitad de este tercer capítulo. Parece que en la condición física, Uriel Reynoso, el hombre de negro, empieza a ceder mucho terreno. Obsérvenlo ustedes, incluso baja la guardia. Viene con el movimiento de cintura solamente para tratar de impedir que entre limpiamente con el jab su rival. Vendrá a tratarlo de llevarlo contra las cuerdas, combinación de gancho y después volado a la derecha de parte de Uriel Reynoso, que si se terminara la batalla en este momento estaría ganando en las tarjetas. Pero vamos a ver si se llega al final, al conteo, a la sumatoria, las tarjetitas de los jueces. Ya no tira mucho, ¿eh? No sé si se esté guardando Uriel Reynoso, mi querido Axel, o ya se cansó, pero el hombre de negro ahí está nada más moviendo la cintura, tratando de defenderse. Aunque aquí estaba tratando de tomar un respiro. Y esos golpes, no, pues estaba guardando, ¿eh? Pero ya lo decíamos, puros golpes al aire, mi querido Axel. Pero cuidado con Aldo Mejía, porque cuando llega sobre la cuerda, baja la guardia y voltea a ver al referee. Y él aprovecha a Reynoso y lo conecta en el rostro. Y acá no te puedes descuidar, ¿eh? Te estás jugando el todo por el todo. Bajar la guardia, una pequeña distracción, podría ser el final para ti en la batalla. Nos vamos ya nada más con 4 segundos. ¡Uy, cuidado! Ese es un golpe certero, ¿eh? Y se acabó la pelea. ¡Golpe fulminante! ¡Vaya manera! ¡Vaya dinamita! ¡Tiene un martillo Aldo Mejía ahí en ese puño! Y manda a dormir a la tierra de los sueños. ¡Adiós, señor Maravilla! ¡Nos vemos pronto! Aquí vamos a ver la repetición. Lo va midiendo, lo va midiendo. Y lo decíamos, Chava, ya estaba muy enfocado Mejía sobre el rostro. Estaba atacando muy arriba. Se dio cuenta de que cuando baja la guardia, el rival podía hacerle daño. Y así lo estuvo trabajando, midiendo, midiendo, hasta que por fin encontró el golpe que finalizó la contienda en el tercer episodio. No fue necesario llegar al cuarto. Ahí, desde ese momento, ese recto con el brazo derecho le movió las ideas, que de por sí las traía algo turbulentas desde el primer round. Y en el tercero, finiquita la victoria Aldo Esteban Mejía. Sandoval, al momento, Chava, invicto en sus dos combates. La primera la terminó por nocaut técnico y esta por nocaut efectivo. Qué mala suerte para el Maravilla, porque estaba a 5 segundos de acabarse ese episodio, de llegar a la orilla y de forzar a un cuarto y definitivo round. Vamos con el veredicto oficial. 39 segundos del tercer round. ¡Aldo, el precioso! Nocaut efectivo en el tercero, así es que así arrancamos de manera intensa esta función. Pausa, volvemos con ustedes.